alegría que podamos hacer algo para Parpalá, sí. Porque así la gente no tiene que estar siguiendo a otro lado para hacerse ver. Acá la tiene las 24 horas y de esa manera yo estoy muy contenta que doy vida a Parpalá. Claro. Porque muchos dicen que como un Jujuy, ¿no? Yo soy de Parpalá, por la cual yo en Parpalá. Bueno, todo este gran emprendimiento ha sido por iniciativa de usted para devolver todo ese cariño que le despertó Parpalá, ¿no? Así, en tanto, cuando estaba mi esposo, con él veníamos, o sea que entre los dos y la ayuda siempre de toda la familia, no somos muchos, tengo tres hijos. Sí, sí. Entonces, sí, estoy muy contenta, así que era un buen recuerdo para los demás. Grande y tan importante para nosotros, hoy tiene sus frutos. Pero alguien tenía que continuar con esta obra. Alguien que no entiende todavía que el día tiene 24 horas. El día tiene 24 horas, ¿sí o no? Sí. Él cree que tiene 48. Estoy refiriéndome a vos, Rubén. El día tiene 24 horas. No sé de dónde saca tiempo, horas, y recorre, y hace, y trabaja. Nos visita, nos sentimos protegida. Protegida la familia, protegida los hijos, protegida las hermanas, mi madre, que gracias a Dios está ahí hermosa hoy, ¿no? Me la veo un poquito más ensanchada, porque tiene el pecho cargado de ver su obra. Por eso, nada más, no quiero hablar demasiado, pero hoy les digo a todos, gracias por acompañarnos. Y todo es un esfuerzo y un equipo, ya lo dije, pero quiero que esto quede súper claro. Nadie puede hacer nada si no hay un equipo atrás que viene empujando y viene trabajando. Yo, gracias a Dios, tengo a mis dos hermanas. Es cierto que hay una que no se la ve nunca en ningún lado, pero es la que trabaja todos los días. Mi hermana también, la Vilma también, no te va a poner celosa vos también, pero mi hermana trabaja. Mis hijos trabajan, mis sobrinos siempre están al lado de su madre trabajando. ¿Qué más puedo pretender en la vida? Esto que es algo que uno lo hace con mucho cariño, lo hace con esfuerzo y con dedicación de todos los días. Es lo mejor que podemos tener hoy y es lo que vamos a dejar todos. Uno transita y dice, esto lo hizo mi papá, esto lo hizo mi mamá, esto lo hicieron mis hijos, lo hice yo. Eso es lo que realmente queda en nuestra vida. Porque nosotros pasamos, tenemos una edad y nos vamos yendo ya. Nos guste o no nos guste, nos vamos a ir. Y dejamos esto, que realmente a veces le digo a mi mamá, porque yo vivo con mi mamá, no me da vergüenza decirlo, vivo con mi mamá, soy orgulloso de vivir con mi mamá. Yo llego a la noche y me pregunta, tengo media hora para contarle todo lo que hago en el día. Y ella lo dice con fuerza, gracias hijo, sigamos metiéndole. Y hace poco le voy a contar alguna confidencia. Charlando con ella, sería como las 12 de la noche, me dice, Rubén, estaba pensando que tenés que hacer un colegio en Parpalá. Yo digo, vieja, vos estás pasada. Espera, puedo terminar aquí. Y dice, no, pero creo que tenés que hacer un colegio, me dice. Que es mi ilusión, que es lo que yo trabajé tanto en mi vida. Y le digo, ma, deja. No, tenés que hacer un colegio. Reunió a la familia y le dijo, lo último que quiero dejarle que hagan entre todos. Entre hijos, hermanas, cuñados, que no lo veo, Alfredo, nueras, dijo, tienen que hacer el esfuerzo entre todos, hacer un colegio en Parpalá. Digo, dejá que termine en la esquina, que es la tercera etapa, y después veremos. Así que seguimos apostando al trabajo, a la decisión que vamos a hacer cada uno, en cada lugar. Por eso digo que esto se trabaja en equipo.